En español miramos aquí en Galatas que dice, no se engañan, de Dios nadie se, se puede burlar. Cada, una, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agra agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Aquí Pablo está usando términos que son de sembrar y una cosecha. Entonces miramos que lo que queremos ver en nuestras vidas como cristianos tenemos que sembrar en esa manera. A veces es muy fácil aquejarnos de una familia que siempre está en desobediencia, en una iglesia que no tiene esto o eso. Podemos aquejarnos de un mundo que está lleno de maldad y pecado. Y no más es quejar, quejar, quejar. Pero aquí dice, nadie se va a burlar de Dios. Entonces tenemos que, lo que, lo que queremos, queremos ver en nuestras vidas con nuestros hijos, tenemos que sembrar en esas cosas si queremos mirar la cosecha de esa, esa realidad. Si yo tengo hijos que son un poco... Uh, disciplina, que, que le falta disciplina, yo como padre tengo que sembrar en la vida de mis hijos para recibir la cosecha de disciplina. Es la misma cosa en la vida del cristiano en cada área de la vida: en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en la educación de tus hijos, en la política, en el mundo, no importa. Cristianos tienen que sembrar para mirar la cosecha que quieren ver. Si tú quieres. X aquí, siembra X ahí. Si tú quieres un, una familia que está bonita aquí, siembra eso ahí. Cristianos tienen que mirar que Cristo es el Señor de la cosecha y como cristianos caminamos en esa victoria y por fe plantamos semillas que, que queremos ver que vienen a este mundo. La semilla de obediencia viene al mundo la semilla, la, la semilla de fe viene al mundo cuando realmente estamos sembrando, sembrando de esa manera dios no va a ser engañado tenemos que luchar y trabajar para la gloria de dios y lo que queremos ver en el mundo hay que sembrar así let's pray church lord we thank you that you cause us to sow seeds in a field that's been already bought by christ Lord, help us to truly get our hands dirty. Help us to truly get involved in this. Why? Because Christ has already won. Christ is already victorious. Christ is already King. Christ is already Lord. You will not be mocked, Lord. None of us can say that we should expect a harvest where we have not sown those seeds. So help us, Lord, to be Christians who walk by faith in light of the Spirit that you've given us that we might sow seeds. Sow seeds of the fields that we want to see yielded in our life. Lord, we need you for this great end. In Jesus' name, amen.